Enorme sorpresa del América Tigres. Fernando Hierro echa a 4 futbolistas de Chivas. Además, Tigres pagó lo impensado por Bruneta y Rayados va por megacrack uruguayo. Con esta información y más, arrancamos Mexicanotas. Hierro echa a 4 futbolistas de Chivas. Sabemos que en Chivas la baja de Irán Mier está confirmada. Además, la del Chapo Sánchez también se puede hacer oficial, pero se espera que caigan por lo menos 4 futbolistas más en este mercado invernal. Los 4 son delanteros, pero con el regreso de Macías no entran en planes. Ángel Saldívar, Daniel Ríos, Santiago Ormeño y el Tepa González tienen un pie fuera del rebaño. A Daniel Ríos desde ya le buscan un equipo, pero en el caso de Ormeño y de Saldívar, el tema es más complicado. Y es que el préstamo de ambos delanteros ya llegó a su final, tiene que volver a Chivas. Y aunque en un principio se plantearon darles una oportunidad, Hierro confía plenamente en el regreso de Macías y la llegada de algún delantero. El director deportivo no quiere a ninguno de los dos en el equipo. Es más, Ronaldo Cisneros está por delante de cualquiera de los que ya nombramos. De esta manera en Chivas se sabe que estos 4 delanteros no entran en planes. Buscarán encontrarles equipo e incluso sacarles provecho, como en el caso de Daniel Ríos, por quien podría negociar un intercambio. Pero en caso de que no les encuentren equipo, el rebaño se metería en un problemón. Saldívar y Ormeño deben volver con Chivas. Tepa González no entra en planes y la solución sería que siga en el tapatío y Daniel Ríos no tiene mucho mercado en México. ¿Cómo va a solucionar esto Fernando Hierro? Se va Mohamed de Pumas. Pumas hizo un buen torneo. Llegar hasta semifinales no está nada mal, pero con el cambio de directiva en el equipo se comenzó a hablar mucho de la posible salida de su entrenador, y es que todos los tratos que el turco hizo, por supuesto que se llegaron al acuerdo con la antigua directiva, por lo que la actual no estaría respetando lo que ya pidió en el pasado el entrenador. Pero de acuerdo a la periodista Mac Resendiz, a pesar de todo esto, Mohamed ya les dijo que quiere respetar la duración de su contrato. Y hasta aquí todo bien, eso era lo que se decía hasta por ahí del mediodía. El turco Mohamed decidió renunciar a Pumas, según informa el periodista Rubén Rodríguez. Esto es debido a problemas personales. Tiene que regresar a Argentina y ha prometido regresar en febrero, pero como seguidor de los Pumas. De hecho, quien se va a quedar a cargo del equipo es Gustavo Lema, quien ha sido el auxiliar desde hace 18 años, lo que nos habla de que el proyecto del argentino seguirá, pero sin él a la cabeza del equipo. Es una decisión completamente personal. Mohamed ha renunciado por problemas que tiene que resolver en Argentina y por lo mismo ha dejado a cargo a su auxiliar, pero no deja de ser un duro golpe para Pumas. Le cierran las puertas a Alexis Vega. ¿Recuerdan que equipos brasileños mostraron interés por Alexis Vega? Bueno, pues dijo mi mamá que siempre no. Y es que en Brasil no sabían a detalle el historial de indisciplinas de Alexis Vega. Según menciona la periodista de ESPN Mac Resendiz, en cuanto se enteraron de todas las aventuras extracancha del 10 de rebaño, mejor se echaron para atrás. Así que de momento, Alexis lo único que tiene es que su contrato termina en verano del 2024 y hasta el momento no ha habido charlas de renovación. Lo que sí hay que destacar es que, de acuerdo a la periodista, desde Arabia mantienen el interés por Vega y hay algunos equipos de la Liga MX que todavía no lo descartan. Tigres paga lo impensable por Bruneta. Ya es bien sabido que Juan Bruneta será jugador de Tigres, pero nadie esperaba que los felinos pagaran tanto dinero por el futbolista argentino. Desde el diario Record afirman que los Tigres terminaron pagando 15.5 millones de dólares por Bruneta. Se sabía que Santos esperaba por lo menos de 10 a 12 millones de dólares por el jugador, pero terminó elevándose todavía más su precio. Y es que además de Tigres, equipos como Cruz Azul y Rayados comenzaron a meterse en la negociación, lo que fue inflando cada vez más su precio hasta llegar a los 15.5 millones. Por si fuera poco, los Tigres también ofrecieron la carta de Jordi Caicedo, delantero con el que el Atlas ha tenido buenas actuaciones, así que fue inevitable para Grupo Orlegui rechazar esta mega oferta. Vamos ahora con las mejores 7 gambetitas del día, pero antes, ¿ya vieron el equipazo que armamos en la People's League? Ayer fue el draft y presentamos a Carlos Salcido como nuestro entrenador junto a Fernando Castillejo, quien será su auxiliar. Salcido, ya sabemos el mega crack que es, campeón en donde quiera que jugó, embajador del PSV en México y una leyenda del fútbol mexicano. Pero eso no fue todo, gambeteros. Pati Cantú también se unió a la gambeta FC, siendo la jefa y dupla de Marcela al mando del equipo. Todos sabemos que Pati Cantú sabe mucho de fútbol y por supuesto ella lo dará todo con la gambeneta. Y desde ayer en la presentación se vio que somos el equipo que manda. ¡Con ustedes! ¡Gambeta! ¡La gambeta! Todos los frentes, gambeta, gambeta, gambeta. Traen hombre. Todo, traen equipo completo. Están emocionadas, ansiosas, ¿cómo están? Estamos emocionadas y sobre todo ya preparadas para todo lo que se viene y para ganarles. Entrada ya van ganando y en una de esas hasta por goleada, ¿eh?
La verdad. ¿Cómo no? La verdad es que sí, estamos bastante preparadas, traemos toda la estrategia. Además, se presentaron dos equipos más, Gloria FC con Miguel Ponce y el Conde Brizuela como dueños y Emperors FC del Travieso Arce. ¡Armamos un equipazo! Pero si quieren ver todos los detalles, les dejamos en los comentarios el link para que vayan a ver todo lo que pasó anoche en el draft. Yo solo les puedo decir que ha comenzado el gambetismo, así que síganos en Somos Gambeta FC, que a la gambeneta nadie la para. Cruz Azul cerca de primer refuerzo. Hace días se los adelantamos, gambeteros, pero ahora el periodista Adrián Esparza lo confirma. Gonzalo Piovi está cerca de ser jugador del Cruz Azul. El defensa llegará para cubrir la baja de Carlos Salcedo, que definitivamente saldrá del equipo. 6. Acampan para alcanzar boletos. América lanzó ya los precios de los boletos para la final de vuelta, destacando que los más baratos andan en $1,000. Pero eso no le importó a la afición azulcrema, quienes desde anoche ya estaban acampando en las taquillas del estadio esperando conseguir un boleto. 5. América avanza por Lichnowsky. Al parecer, en América ya decidieron quedarse con el central chileno. Igor termina su préstamo con las Águilas este mes, pero de acuerdo al comunicador Fernando Esquivel, la directiva ya comenzó a negociar su compra con los Tigres, por lo que Lichnowsky se podría quedar en las Águilas. 4. Romario Ibarra regresa a la Liga MX. No le fue tan bien como él quisiera en Europa. Sí que Romario Ibarra estaba de regreso en el fútbol mexicano, pero según se informa, no lo hará para volver con Pachuca. Aunque pertenece a los Tuzos, la idea del equipo es que puedan usarlo como moneda de cambio en el mercado de fichajes. 3. Tigres renueva Bigón. Juan Pablo Bigón se ha convertido en un jugador importante para Tigres, así que los felinos decidieron renovar su contrato hasta el 2025. La ventaja para el jugador es que si sigue con esas buenas actuaciones, la opción de renovar hasta el 2026 está presente en este nuevo contrato. 2. Macías quiere a Chicharito en Chivas. Aunque vaya a ser su competencia directa en el rebaño, JJ Macías dejó claro que le encantaría compartir vestidor con Chicharito si es que llega a Chivas para el próximo torneo. ¿Quién no quiere jugar al lado de Chicharito? Entonces, feliz, ¿no? Que lleguen siempre los mejores jugadores al Club Guadalajara para darle a la afición alegrías. 1. Convocatoria parchada. Al no ser fecha FIFA, no poder convocar a futbolistas que jugaran la gran final, la convocatoria que presentó el Jimmy Lozano para el partido contra Colombia está bastante parchada. Los nombres más destacados son los de Memo Martínez, Chino Huerta, Jordi Cortizo o Julio González. Rayados va por megacrack uruguayo. Monterrey no quiere que se le vaya otro torneo fracasando. Ya andan pensando en refuerzos. Y uno de los jugadores que ya suena para llegar es Nahitan Nández. El uruguayo termina contrato con el Cagliari del fútbol de Italia en 6 meses más, lo que facilitaría su llegada, pues el equipo italiano buscaría venderlo para sacarle provecho. Pero además Monterrey puede negociar con él para que llegue gratis en verano. Todo bien, ¿no? Es un ganar-ganar en cualquier situación para Rayados. Pero el asunto no es tan sencillo como puede sonar. Y es que según informa desde Brasil, el Internacional de Porto Alegre ya está negociando con el uruguayo. Se le adelantaron a Rayados. Lo peor es que según se dice en Brasil, esta negociación está avanzando bastante bien, por lo que casi están dando como hecho en Brasil que el uruguayo llegará al equipo. Ojo, de momento no hay nada confirmado, pero es un hecho que a Monterrey se les estaría complicando mucho este posible refuerzo. Además hay que recordar que el uruguayo sufre mucho de lesiones, un caso similar al de Sergio Canales, que ya vimos que este historial le cobró factura en la Liga MX. Tremenda sorpresa del América a Tigres. Se viene una de las mejores finales que hemos visto en la Liga MX. Pero por si fuera poco ver a los dos mejores equipos del torneo en la gran final, ahora también en el América preparan una enorme sorpresa para Tigres, que sin duda puede llegar a ser determinante. Brian Rodríguez está de regreso con las Águilas. El futbolista uruguayo ya está entrenando al parejo con sus compañeros, lo que quiere decir que está listo para reaparecer después de superar su lesión. Brian, hasta antes de su lesión, habría sido uno de los mejores futbolistas, no solo del América, sino del torneo completo. Si bien es cierto que en el América esta posición la está ocupando de gran manera Julián Quiñones, el hecho de tener de regreso a Brian es una enorme ventaja para el América. Si es que las cosas se le complican a las Águilas, tienen a Brian listo, un jugador desequilibrante en su mejor momento como futbolista. Ahora sí, las Águilas tendrán todo para ganar la 14, aunque enfrente están los Tigres con hambre de bicampeonato.